Grabación 221. Hola Diana. Son la 1 y 21 minutos. Estoy en la taquería. Recuerde mañana devolver la película al videoclub Rebobinada y comprarme otro pote de gomina. ¿Qué onda? ¡Bien! ¡Ya estamos aquí! ¿Por qué me hiciste venir a una taquería? A una taquería cualquiera no, necesitaba venir a esta taquería. ¿Qué qué? ¿A una pizzería? A la taquería Coyote. ¿Que si tenemos peyote? ¿Pero si somos polis? Policía. Taquería Coyote. ¿Por qué me hablas así? No soy gilipollas. Espérate, mejor me quito los cascos, que estaba escuchando el partido. ¡Lástima! ¡Me empezaba a gustar! Bueno, ¿y por qué quisiste venir a este antro, aparte de que no tuviera televisor? Me da puro decírtelo. ¿Que te da puro decírmelo? O sea, me haces venir aquí a la mitad de la noche, lloviendo, encima sin una triste televisión para seguir el partido, y encima una taquería. Sabes que soy vegetariano. Soñé con este lugar como en dos ocasiones. Es más, soñé dos veces con este lugar. Esos son cuatro. Tú estabas muy asustado. Y me asustabas a mí también. Y entonces entendía lo que ocurría. ¿Y qué ocurría? Que los dos estábamos muy asustados. ¿Ya te dije? Y entonces entraba un hombre en la barra y otro en el escenario. ¿Están filmando otra vez? ¿Están filmando otra vez? No, uno en el escenario y otro en la barra. Grabación número uno. Algún pendejo se olvidó la grabadora en el baño. Taquería está poca madre. ¿Qué va a ser, maestro? Me alegra que me hagas esa pregunta. Que tengo dos billetes de 20 pesos para quemarlos en tu local. Ponme una botella de tequila y no te muevas de mi lado. Tú la vas llenando y yo me la voy bebiendo. Así es la vaina. Verás, yo hoy creo que no llevo plata. ¿Aún tengo crédito en el local? Adoro esta taquería.